Amigos televidentes de TV San Pedro, Televisión Diferente, saludos cordiales. Aquí estamos desde el lobby del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Y es que estamos aquí en vivo, en directo, con esta presentación de la marimba Popol Vuh de San Pedro Zacatepeque, departamento de Guatemala. La marimba de conciertos Popol Vuh se encuentra acá en el lobby del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias como una antesala de la presentación del Pavang de parte del Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala. Somos TV San Pedro, Televisión Diferente, llevándoles a ustedes estas imágenes especiales desde la Sala Efraín Recinos. Estamos aquí con este grupo de jóvenes sanpedranos dirigido por el maestro Edgar Apicholá, la marimba de conciertos Popol Vuh, aquí en la Sala Efraín Recinos, como una antesala de la presentación de la magistral obra El Pavang del Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala. Vean ustedes, ya poco a poco están ingresando las personas que vienen a disfrutar de la obra El Pavang y por supuesto a disfrutar del concierto de marimba ofrecido por la marimba de conciertos Popol Vuh. Somos TV San Pedro, Televisión Diferente, llevándoles a ustedes estas exclusivas para todos nuestros amigos en las redes sociales. Thank you.
Amigos televidentes de TV San Pedro, Televisión Diferente, saludos cordiales a los amigos que se están conectando a través de nuestra página TV San Pedro. Saludos cordiales a todos y todas quienes se están conectando en esta hora. Estamos aquí en la gran sala Efraín Recinos y es que estamos aquí presenciando este concierto que está ofreciendo la Marimba Popol Vuh, la Marimba de Conciertos Popol Vuh, que en esta oportunidad se encuentra en el lobby del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en esta presentación especial. Esta es una presentación como antesala de la presentación también del Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala con su obra El Pavank. Vean ustedes el público que poco a poco está ingresando para disfrutar la obra El Pavank. Y por supuesto la marimba de San Pedro Zacatepeques, departamento de Guatemala, en esta oportunidad está realizando este concierto especial para los amigos y amigas que están ingresando ya en esta sala y disfrutar de la obra magistral del Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala con su obra El Pavank. Somos TV San Pedro, Televisión Diferente, llevándoles a ustedes estas imágenes especiales bajo la dirección del maestro Edgar Apichola. Este es la marimba de conciertos Popol Vuh. Ustedes estas imágenes, la forma en que nosotros como guatemaltecos apreciamos lo nuestro, apreciamos nuestra música, nuestros sones, orígenes de los pueblos. Cada vez más ingresa el público para presenciar la obra El Pavank aquí en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y lógicamente en la gran sala Efraín Recinos. Estamos ubicados específicamente en el lobby de la sala Efraín Recinos, con este gran concierto previo a la presentación del Pavank. Los músicos sanpedranos, la nueva generación de músicos de la marimba de conciertos Popol Vuh, está acá en estas instalaciones. Thank you.
Thank you.
Recuerden, somos TV San Pedro, Televisión Diferente, llevándoles a ustedes estas imágenes especiales desde la Sala Efraín Recinos. Y estamos aquí en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, disfrutando de este concierto especial ofrecido por la marimba Popol Vuh, la marimba de conciertos Popol Vuh, que en esta oportunidad está acá dando a conocer los valores que tiene nuestro municipio San Pedro Zacatepeques, departamento de Guatemala. San Pedro tiene talento y esta es una muestra especial del talento de estos jóvenes netamente sanpedranos que están aquí ofreciendo este concierto especial para el mundo, para nuestro país, para este selecto público que viene a disfrutar el Paván, una magistral obra del ballet moderno y folclórico de Guatemala.
elegante vestuario que se ha preparado para conmemorar los 50 años de la creación del montaje del Pavan, estrenado en la ciudad de Arequipa, Perú, en 1932. La exposición muestra como bailes algunos momentos importantes. Gracias.